Chao, chao. Nos remontamos al año 1987 y vamos a la segunda fecha de la liguilla final del torneo ecuatoriano de fútbol. Barcelona recibía en el Estadio Modelo al Deportivo Quito. Barcelona venía de caer en Machala, pero se recuperó en este compromiso al derrotar 2-0 al cuadro Chuya. La primera conquista, obra del uruguayo Valquir Silva. Gran jugada por el sector derecho y Valquir Silva, aprovechando una confusión en el área, pone la pelota lejos del alcance del portero Enríquez y de esta manera se decretaba el primer gol para el cuadro amarillo. Vamos a revisar el segundo gol de Barcelona, que le daba la tranquilidad, y es Lorenzo Klinger el que con este zapatazo pone las cosas 2-0 y de esta manera Barcelona ganaba al cuadro del Deportivo Quito y se ponía en carrera por lo que a la postre sería el título obtenido en 1987.